Este vídeo va a tratar de 24 horas viviendo dentro de una autocaravana sin salir, o prácticamente sin salir, porque Trufa tiene que salir 3 veces al día como mínimo, pero les vamos a mostrar qué es lo que hacemos dentro de nuestra autocaravana cuando no podemos salir, cuáles son nuestras rutinas, cómo hacemos para matar el tiempo, porque muchos nos preguntan si es agobiante estar dentro de la autocaravana sin salir mucho tiempo. ¿Cómo haces para vivir en un espacio tan pequeño? Bien, 8:30 de la mañana, ya hemos hecho la mayor parte de las labores iniciales para arrancar un buen día. Y lo que hemos hecho ha sido pues sacar a Trufa, preparar el desayuno y ahora tocaría pues fregar los platos y limpiar un poco la casa para ponernos a trabajar. No vamos con mucha prisa, nuestra intención hoy es ponernos a trabajar antes de las 10 de la mañana, aunque lo normal es que estemos a las 8 y ya estemos con los coditos en la mesa haciendo nuestras cosas, contestando correos y tal, y bueno, editando y preparando el contenido que tenemos que hacer para ustedes. Aparte de lo demás que hacemos, ¿no? Así que nada, hay que ponerse las pilas, hay que comerse la tortillita que quedó bastante buena, no me puedo quejar. Así que nada, a por el día. Bueno, ya son las 11:30, la verdad es que se nos ha pasado la mañana volando, así que es el momento perfecto para echarnos otro café y levantarnos un poco para limpiar también la autocaravana, que esta mañana era un temprano y no lo hemos hecho. Así que antes de que se nos eche el mediodía encima, a por el cafecito. ¡Cafecito!
Bien, ya son las 1, va tocando preparar el almuerzo porque si no, no comemos hasta las 3 de la tarde. Y va a ser que no tengo muchas ganas de pasar hambre hoy, que se nos pasó la mañana volando, haciendo, pues trabajando y haciendo cositas, y además nos pusimos a limpiar y bueno, la casa quedó limpia y muy confortable. Se siente uno muy a gusto cuando la casa está limpia. Así que ahora toca hacer la comida y después de comer les voy a enseñar una cosa porque vamos a montar un cine y les voy a enseñar un proyector, pero se los muestro luego después de comer porque van a flipar. He de decir que esto no es más que un cartón pluma y que cuesta 3 euros. Pero es que hace la función perfecta para la pantalla de proyección del proyector. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar más? Y encima nos encaja de esa manera. Así que no se puede pedir más. No se puede pedir más. Sencillo pero práctico. Bueno, llegó la hora de almorzar, pero no vamos a almorzar de manera tradicional porque vamos a ver una peli con un proyector. Este proyector, tengo que decir que nos lo mandaron, ¿de acuerdo? Esto es una colaboración, pero no es una colaboración pagada. Es decir, nos mandaron esto para que nosotros digamos qué nos parece y si nos gusta y queremos nuestra opinión. Así que podemos decir lo que nos dé la gana. Les voy a decir cosas negativas del proyector, pero obviamente tiene muchas cosas positivas. Para empezar, pues nada más hay que verlo. Es precioso, es muy elegante, el diseño está muy logrado. Y lo más importante... y que le doy la vuelta a la cámara. Lo más importante de este proyector es esto, ¿vale? La colaboración con JBL. ¿Eso qué significa? Bueno, el que no conozca la marca JBL es porque el audio no le interesa nada. Entonces, JBL es una marca especializada en audio, por lo tanto, esto tiene unos altavoces que te van a dar una calidad de sonido para la peli que estés viendo o los vídeos de YouTube o lo que sea que estés viendo, te va a dar una calidad de sonido que no vas a necesitar conectar absolutamente nada más y vas a estar más que a gusto escuchándolo a través de los altavoces nativos del propio aparato. Otra cosa a destacar, pues son estos sensores. Estos sensores yo los agradezco un montón porque venimos de un proyector que no tenía eso y esto es simplemente para que se autoenfoque directamente en la pantalla y se ajuste directamente a la zona de proyección de manera adecuada y no tengas que estar haciéndolo tú manualmente. ¿Y a ti qué te gustó? Me gustó bastante el tema del asa porque me parece súper práctico que lo puedas ajustar con el asita para ponerlo así y colocarlo bien enfocado. Pero hay una cosa que me sorprendió bastante, sí. Y es que este proyector tiene dos versiones, una compatible con Smart TV y otra que no lo es. Aquí, uy, manifiéstate. Tenemos fantasmas en la autocaravana, se mueven las cosas solas. Aquí hay que abrir un paréntesis, poner comillas y exclamaciones. Hay dos versiones. Y ambas versiones son muy distintas. Una viene con un pincho, que Naira les va a mostrar ahora, les va a decir para lo que es, y otra que no. Y la versión que no sirve para proyectar nada que tenga que ver con aplicaciones de streaming. Es decir, no vale para Netflix, no vale para HBO, no vale para nada de ese tipo de plataforma. Es decir, no le puedes poner ninguna aplicación, no es inteligente. Por eso lleva el pincho que les va a mostrar Naira. A decir, vamos, que es que para nosotros, realmente, la versión que no tiene este pincho... pues es que se queda obsoleta porque no tiene el uso habitual que para el que lo queremos todos, que es para ver las pelis de Netflix. No tiene mucha ciencia, simplemente hay que enchufarlo y hasta una vez que enciendes el proyector, pues ya cuentas con todas las plataformas de streaming para poder verlas y disfrutarlas. Va por un puerto HDMI, esto es un puerto de Ethernet, aquí tienes un puerto USB-A y bueno, para el infrarrojo del mando a distancia y una salida auxiliar. De momento no trae ninguna otra cosa. Ah, sí, importante, que puedes conectarte a través de NFC con el móvil y hacer screen mirroring. Pero para los listos y los entendidos, si quieres hacer screen mirroring con tu teléfono y no comprar la versión Plus, que esta es la versión Plus, la que viene con Smart TV, y quieres hacer screen mirroring con plataformas de streaming, no lo vas a poder hacer porque todas esas plataformas están, digamos, protegidas por derechos de autor y tal, y no te permite hacer screen mirroring. Salvo que tú, de alguna manera que yo desconozco, lo puedas hacer un poco de manera pirata, ¿no? Pero si quieres hacer screen mirroring sin tener la versión Plus, la llevas un poco fastidiosa. O sea, sí o sí, si quieres ver plataformas de streaming, la manera cómoda es comprar el pincho aparte. Entonces, a quien le interese, pues cómprense el pincho y déjense de historia porque nosotros le dimos vueltas y no vi cómo hacerlo. Así que nada, vamos a probarlo. Que tengo hambre, se me está enfriando la comida.
You leaving it with us for a little bit? I am, yeah. Keys? Mayonnaise, but I guess we're eating these eggs dry. This is something that I would eat. Bueno, 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 bueno. Buenísimo. A ver, ¿qué les ha parecido? Primero, tecnología punta de nuestra pantalla de proyección hecha de cartón pluma. Está bastante bien, ¿verdad? Por lo menos la función la hace. Y luego el tema del proyector. A mí me parece que está magnífico. A ver, después de superar la decepción de que no tuviese la versión inicial, que no tuviese Smart TV, pues obviamente cuando nos dimos cuenta que sí que a través de este dispositivo se puede solventar, pues qué problema hay. Bueno, pues yo creo que el aparatito la verdad es que está interesante. No sé qué opinan ustedes, si les mola o si no les mola para una autocaravana, una furgo, incluso para una casa, lo veo bien. Sobre todo si, bueno, si lo vas a utilizar para una terraza y cosas así, pues está de escándalo, obvio. Pero no podemos seguir viendo la tele porque tenemos cosas que hacer. Para empezar, hay que volver a sacar a Truffy y tenemos que fregar estos platos. Así que continuamos. La parte chula. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver algunas cositas de este aparato porque es interesante y creo que hay que decirlas. Pues lo que les dijimos antes que no nos gustaban simplemente era que había una versión que no tenía pues la capacidad de ser un Smart TV, pero que se resolvía con esto. Y eso es un poco injusto decir que no nos gusta porque simplemente hay personas que no lo quieren con Smart TV y lo quieren para conectarlo con un HDMI a su portátil o a lo que sea. Lo cierto es que para el uso que le damos la mayoría de las personas se resuelve con este adaptador que se compra por separado. Eso ténganlo muy en cuenta. Luego, por otra parte, que sepan también que es a 1080. Esto es muy importante puesto que nuestro otro proyector es a 720. La diferencia es abrumadora. Al igual que los lúmenes ANSI. Son 450 lúmenes ANSI. Para que se hagan una idea de lo que son los lúmenes ANSI, es la potencia con la que se ve la proyección, es decir, la luminosidad de este proyector. Y 450 no es para que lo veas durante el día por fuera de, en el exterior, ¿vale? Pero sí que se ve muy bien cuando estás dentro de una habitación oscura, se ve francamente muy bien. Otro tema que no hemos dicho a nivel técnico es que dura 2 horas y media de reproducción. Eso es bastante, eso es un montón. Y luego se carga a través de un cable normal a 220. Es bastante cómodo. También se carga en aproximadamente 2 horas y algo, 3 horas. No lo he medido, pero ya lo hemos tenido que cargar un par de veces porque lo hemos estado usando estos días y desde luego que funciona, funciona muy bien. Para lo que es un proyector bastante económico, a mi entender, si lo comparas con otro tipo de proyectores, que encima este es portátil, pues a mi entender es bastante económico. Ahora mismo, sin descuentos, vale unos 399 euros. Pero nos dieron un código de descuento, obviamente, para hacer esta promoción, nos dotaron de ese código de descuento y son 100 euros de descuento. Pero que en teoría, hasta finalizar el mes de octubre, va a tener un descuentazo que va a superar incluso esos 100 euros de descuento. Va a ser aproximadamente un 30% adicional. Eso significa que, según nos dijeron en el correo electrónico, se va a quedar por 179 euros. Es absurdo el precio, me sorprende. Es muy, muy, muy barato para la calidad que tiene. Y teniendo en cuenta que nuestro otro proyector nos costó cerca de 500 euros, pues creo que por ese precio me hubiese comprado este. Ahora dicho todo esto, que es un tostón lo que acabo de decir, vamos al premio del día. Porque ya hemos estado todo el día trabajando, son las 8 menos cuarto y hemos estado pues parte de la mañana y casi toda la tarde trabajando, así que toca ponernos a jugar con la consola, porque sí,
con esto también se puede hacer y se los voy a mostrar. Bien, esta consola aquí es una Steam Deck y yo lo que hago es conectar este adaptador de USB-C a HDMI a la salida HDMI del propio proyector, aquí, con lo cual proyectará la imagen de este aparato a 1080 a las pulgadas que tú quieras. En este caso lo haremos unas 40 y tantas pulgadas. A ver, lo que les comentaba del autoenfoque es que cada vez que tú lo mueves, pues se ponen esos cuadrados en la pantalla y se enfoca automáticamente y se regula todo. Pero también lo puedes hacer manualmente si te vas aquí. Una corrección trapezoidal o lo que quieras. O incluso desde el propio mando, que por cierto es este mando tan bonito que tiene los botones para todas las aplicaciones y toda la historia, también lo puedes regular, el propio foco lo puedes regular a través de esto. Así que genial. Bueno, lo dicho, vamos a jugar, que ya tengo ganas de ponerme a jugar. Nos ponemos directamente en HDMI y ya debería de iniciarse la consola. Y efectivamente se inicia la consola. ¿Qué tiene de bueno también esta consola? Que puedo conectarle un mando de una Xbox y puedo utilizarlo sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, así. Una de las cosas que me gusta del proyector es obviamente el sonido que tiene. No se le puede pedir más a un proyector como este. Desde luego que esto es un auténtico lujo poder hacerlo en una autocaravana. Y lo gracioso es que si se fijan, bueno, ahora no porque está oscuro, está todo totalmente libre de cables, salvo el de HDMI, porque ambos dispositivos son a batería, con lo cual tienes un par de horas de autonomía para jugar pues tu juego preferido. Pero esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer con esto, porque en realidad puedes conectar incluso tu portátil y poner a reproducir lo que tú quieras en el caso de que no tengas el dongle de Google que vende Jabber, porque esto es, no lo he dicho hasta ahora, pero el modelo es un Jabber T2 y esta es la versión Plus, que es la que trae el dongle de Google, ¿no? Ay, pues sí, la verdad es que tiene bastante buena calidad, infinitamente mejor que el otro. O sea, me parece increíble que yo esté haciendo esto ahora mismo. ¿Sabes uno de los detalles que estoy viendo yo? Que, por ejemplo, en el otro proyector, como es a 720p, en el mapa, todos los iconos pequeñitos, yo no podía distinguir nada. Aunque lo ampliara, aunque lo pusiera 100 pulgadas, no se veía bien porque simplemente eran malos. Las letras tampoco las podía leer en el otro. Son cosas que, quieras o no, marcan una diferencia muy importante entre una versión de proyector y otra. Pues para terminar con el proyector, la verdad es que, y ponernos ya con la cena porque se ha hecho súper tarde, sí que es verdad que hay un detallito, aparte del el que ya hemos comentado, de que existen dos versiones y que hay que tener un poco de cuidado con cuál eliges, que es que estaría súper bien que hubiese tenido un pequeño detalle, que es incluir una funda, porque la verdad es que a la hora de guardarlo, pues, y protegerlo del polvo, de algún arañazo y demás, pues hubiese sido un punto. Pero nada, la verdad es que está bastante bien, estamos muy contentos. Como ven, se escucha y se ve de lujo. Así que seguro que lo vamos a disfrutar un montón durante este viaje. Y ahora toca hacer la cena. De todas formas, si tienen alguna duda, ya saben, nos la dejan en comentarios y se la intentamos resolver. Y también, por supuesto, cuéntenos qué les parece. El menú de esta cena es muy de andar por casa. Voy a hacer unas hamburguesitas a la plancha con un huevito y no sé qué habrá por ahí así de verduritas con lo que lo podamos acompañar. Para cenar rico, pero no muy fuerte, ligerito. Bueno, pues ahora toca ya cenar. Uh-huh. Y poco va quedando del día. Sí, ya hemos demostrado qué es lo que se hace dentro de un espacio tan pequeño como en el que vivimos nosotros. Que básicamente lo mismo que haces tú en una casa tradicional, pero nosotros lo hacemos en un espacio más chiquitito. Es decir, pasar el rato, trabajar, limpiar organizar. Y básicamente lo que va determinando los horarios es la comida, como siempre, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena y los cafés de entre por medio. Y el resto del día, pues lo que hicimos fue básicamente trabajar y ver un poquito la tele, que ya lo vieron con el proyector, en este caso, ver el proyector, te diría. Y pues jugar un poco a la consola,
también con el proyector. Básicamente lo mismo que haces en una casa tradicional, lo puedes hacer en una autocaravana y no tienes por qué estar limitado en ningún sentido. Evidentemente, esta que estás viendo a lo largo de hoy es una rutina que nosotros hemos hecho de 24 horas, pero forzosamente encerrados en la autocaravana para poderte demostrar que realmente puedes hacer una vida totalmente cómoda y normal aquí dentro de este espacio. Pero nosotros habitualmente, y si tú decides vivir o viajar en la autocaravana, va a hacerse también, tenemos una vida mucho más dinámica, mucho más en el exterior, muchísimo más en el exterior. Y esto es casi lo que haríamos pues, en un día de mal tiempo en el que te apetece estar más en casa porque tienes un día un poquito más así de vaguitis. O porque tienes que trabajar un montón. Que también nos tocan días que tenemos que estar todo el día en autocaravana. Y básicamente es levantarnos a comer solo, porque hay días así que toca mucho curro y es lo que hay. Pero es lo que ha dicho Naira, normalmente intentamos hacer mucha más vida fuera, sobre todo con Trufa, y también salimos con las bicicletas a dar una vuelta. Lo bueno de este estilo de vida y de viaje es que estás mucho más en contacto con el exterior, o sea, te obliga a estar mucho más en contacto con el exterior. Y sin distraernos mucho más, vamos a cenar porque me estoy muriendo de hambre. Bueno, ya son las 8 menos cuarto, así que pasan de las 24 horas. Sí, así es. Ya hemos cumplido con nuestro objetivo de mostrarte nuestra vida durante 24 horas sin salir mucho al exterior. Cuéntanos en los comentarios si tú serías capaz de vivir con el estilo de vida que hemos elegido nosotros, que para nosotros la verdad es que no es un reto ni un peso porque es lo que nosotros elegimos y nos gusta. Cuéntanos también en los comentarios si te ha gustado el proyector que te mostramos y si se te ocurre algún método mejor para tener algún tipo de entretenimiento multimedia de tanto tamaño, o sea, una pantalla tan grande y que sea tan portátil como lo que te hemos mostrado. No te olvides también de darle me gusta, compartir y, por supuesto, si no estás suscrito, suscribirte. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!